quería preguntar, ¿nos podrías dar los estilos así como más típicos que se suelen escuchar? ¿Alguna pincelada de ellos? En plan, mira, pues este es su compás, se toca así un poquito. Sí, en el caso de la madre de todo esto, la madre y el padre, ¿no? Dicen, serían la soleá y la sigrilla, que es lo que dicen, bueno, cante jondo, cante gitano, bueno, todos los cantes son igual de importantes, depende de la persona que los cante, ¿no? En el caso de la momento de guitarrista. Y ahí puedes hacerlo en esos 12 tiempos, un compás. Se llama un compás, aunque no sea musicalmente no sea un compás. Hablamos de esos 12 tiempos como compás, ese ciclo. Si lo subimos de velocidad, tendríamos la sería exactamente lo mismo, pero subido de tiempo y lo puedes llevar la sensación en 6 también, en 3. En 3 sería, por ejemplo, esta bulería típica de concierto. Como si fuera un vals, pero yo podría empezar así y seguir. Pero al final todo está en 6 y en 12. El otro estilo típico son los tangos. El Rosa María, ¿no? Rosa María, Rosa María. Por medio. Se tocará por la naina. Es otro sonido, pero es lo mismo. Se tocan aquí. Rosa María. Rosa María. Ah, perdón. Rosa María. Es lo mismo, pero no es lo mismo. No sé si entendéis a lo que me refiero. Y estos son los típicos, ¿no? Luego está la sigrilla. Cinco.
Y bueno, pues yo creo que esos estilos y la alegría también, que es el famoso Tiritiran, ¿no? Yo creo que esos estilos serían los más característicos.